5 y media de la tarde, 38,9 grados, y aquí estamos con Rebeca. ¿Qué ha pasado, Rebeca? Nada más llegar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Soy un desastre. Ahí se va. Me ha enganchado la cala. Se le engancha la cala, dice. Se me ha enganchado la cala, ha perdido los tornillos de la cala, cuidado, ¿eh? Ha perdido los tornillos, viene con la rueda que no sabemos si está pinchada o desinflada. Bueno, estos son los preludios de lo que va a pasar esta Pero tarde. Pero chicos, me ayudan mucho. 38,9 grados. Ahí va, ¿de quién ha sido la magnífica idea de salir hoy? ¿De tuya? De Jesús. Es cierto, es cierto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Moriremos, pero nos lo pasaremos. Si te iba asustado. ¡Puta madre! No, ¿Ter Sagan? ¿Algunas palabras? ¿Qué tal va el tour? Bueno, me estoy reventando. ¿Sí? Sí. Pero has sacado un hueco para venir con nosotros. Sí, un raticoso, pero son un poquito. Vale. Bueno, oye, y felicitar al chavalote. ¡Samuel! ¡Felicidades! Gracias. ¡Felicidades! Ahí se ha quedado colgada. ¿Qué tal, Abel? ¿Tienes calor o no? Me doy un regalito que he hecho para ti, cumpleaños. Joderte media hora. ¿Tienes calor? Mi presidente siempre está. Siempre. Punto. Sí, pero sujétale la bici. Ya, ya voy. Me voy a dar una hostia. Estamos cabeza de pelotón. Por cierto, estamos ya, os lo pondré aquí arriba, apuntado ya para la sexta BTT Monasterio de Rodanas en su lucha contra el cáncer jueputa. ¿Vale? Ahí nos veremos el día 1 de septiembre. Apúntate, que es por una buena causa. A mí desgraciadamente me ha tocado muy de cerca y sigue ahí, en algún familiar. Bueno, lo dicho, ahí estaremos aportando nuestro granito. ¡Venga, vamos! ¿Cuánto hemos hecho? ¿10 kilómetros? 10 kilómetros. No lo hagáis nunca. Esto es lo que no hay que hacer. No lo hagáis nunca. Por muchas ganas que tengas de salir en bici, a las 5 de la tarde, con 42 grados, que estábamos ahora. Nunca. ¿A ti qué te ha pasado? Pues que me ha empezado a doler la cabeza, he empezado un poco a tener temblor y mucho sudor. Me he bebido un bidón entero en 7 kilómetros, con hielo, y no es, eso no es bueno. No es bueno. Yo me he dado cuenta a mitad, iba a 173 revoluciones, macho. Digo, ¿esto qué está pasando? La boca seca. Sí, y también la sensación de boca seca también la he tenido. Cuando hemos subido la cuesta, me ha entrado un escalofrío, macho, que se me ha puesto. He tenido frío en un momento, ¿eh? Wow, digo, a parar tú, a parar. Así que, sos de limón y eso, escucháis, estoy en agua aún, ¿eh? Agua fría. Así que vamos a esperar que esto se han tirado un poquito más para adelante. Cuando vuelvan nos volveremos. Y cuando vuelvan nos volveremos. Pero ha sido un momento malo. A hidratarnos otra vez y para abajo. Uf, 42 grados. A la piscina o al agua. No. O al aire acondicionado. Pero la bici no. Lo que pasa es que nos pueden malas ganas. Y menos, y esto en carretera, menos sí, eso, en el campo. Eso. En el campo no se os ocurra, que todavía así hace es más calor. Así es. Bueno. Sí que hemos hecho una cosa muy buena. Por cierto, ya estamos recuperados, ¿sí? Pero una cosa muy buena, que es lo que tenéis que hacer. A la mínima que os notéis que estáis mal, parar. Para y a hidratar, ¿vale? No, no quieras seguir ni forzar ni hostia, a ver si te va a pegar. Y recuperar a lo que sea, o sea, es que sí, un pájaro, hidratación, azúcar, lo que sea. Un pájaro en la cabeza y te vas a caer. Te vas a caer. Así a que recuperar. Eso. Bueno, lo dicho, vamos a seguir aquí dándole a suerte. Estamos viendo que todo Dios, ¿qué pasa por aquí? Se da la vuelta, macho, ¿verdad? Mentira, acaba de pasar uno y ha seguido recto. No. Escucha, acaba de pasar uno y ha seguido recto. Echame una manica. La gente se está dando cuenta, sí. O sea, es horroroso. ¿Por qué? ¿Te has visto la cara que llevas? No. Bebe, anda, bebe. Me ha dado un poco, si casi.
¿Sabéis quién tiene la culpa de todo esto? ¿Sabéis quién tiene la culpa? ¿Sabéis quién tiene la culpa? Ese señor. Por ir de mañana. Porque si hubiera ido de tardes, habríamos salido así sin la mañana. A ver, no te escondas, no, la culpa tuya. Ya sabéis que aquí en el canal sacamos tanto lo bueno como lo malo, o las meteduras de pata. Y lo de hoy ha sido una metida de pata hasta el fondo, ¿eh? Bueno, mañana salimos a las 7 y media de la mañana y nos desquitaremos, ¿vale? Bueno, otra cosita más, lo que no hay que hacer. Bueno, chao. Ya se me olvidaba el piso. Fernando, la bici de lujo, ¿eh? Va muy fina, ¿vale? Así que muchas gracias. Fina, fina. Ahora sí. Chao, no dejes de pedalear, si no te caes. Pero a 42 grados, no.